casa ahorita? ¿O van a hacer otro mandado? No, yo creo no. ¿Ya no? Sí, si no me... ¿Para qué no hay mejor la papelería, Yoli? Anda más nervioso el papá que la novia. ¿Eh? O salgo yo y vos estás en la trama. Junto, Yuli. ¿Y esto lo ponemos así o qué? Espérate. No voy aprendiendo. No digas eso. Las mismas que te seguirán. ¿Lo traiga? Ándale. Nada más allá se le olvida el ramo. ¿Cómo te sientes? Ay, nervous. I don't know qué voy a decir ahí. Ahí vengo. Queridos hermanos y hermanas, esta comunidad cristiana que nace presente, Cristo bendice con abundancia la propia que ustedes tienen, y el que los consagró día con el santo bautismo, los enriquece hoy, y les da fuerza con un sacramento peculiar, para que se guarden mutuo y perpetua fidelidad, y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea yo les pregunto sobre su intención. César y Lisbeth Guadalupe han venido aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Así? Te acepto a ti, Lisbeth Guadalupe, como mi esposo. Prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Lisbeth Guadalupe, te acepto a mí, César, como mi esposo. Y prometo serte fiel, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte. Y lo santifiques en tu amor. Y que estos anillos y estas arras, que son el símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tiene por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Decimos todos amén. Como signo de mi amor y mi fidelidad por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. César, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ofrenda de la bendición de Dios y del cuidado que tenemos, de que todos aprovechen de bien en nuestro hogar. Amén. Divina del sacramento del matrimonio.
y Lisbeth Guadalupe Reyes Hurtado. Felicidades, ya son esposos. Ya dijeron que sí. Vamos a darles un fuerte aplauso. ¿Y por qué? Pues, no te acercas porque tienes que bajar cosas. ¿Y ahora no se lavan los hombros? No, ahí está, no se lavan. Thank you.
eso, compañero. No, nadie sigue nada, no. Tócame, ya se que le cayó. No valió, no valió, se le cayó, compadre, otra vez. Ya la tenía, lo dejó ir. ¡Ahí está el ganador! ¡Ahí está el ganador! ¡Que van a tener la cara arriba! ¡Un fuerte aplauso! Ese edificio, al igual que son otras cosas, y su mujer, son las dos más hermosas. Thank you.